Aquí estamos con todos ustedes, cosas de ayer y hoy. En esta edición tenemos una alegría muy grande porque nos ha tocado a nosotros, a Vanessa, mi esposa que está a mi lado y a mí, el presentar novedades. ¿Cómo está Vanessa hoy? Hola Juan Carlos, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, en esta semana especial que tenemos, es una semana donde vamos a estar estrenando cositas poco a poco y bueno con paciencia tengan paciencia porque todos los inicios pues cuestan un poco sí. esperemos que podamos mantener el nivel y bueno hacer las cosas con excelencia y este es el programa de cosas de ayer hoy pero sí que vamos a estrenar la app y la web aunque es la misma nada más que un poquito cambiando imagen y queriendo pues dar ese nuevo toque para para este nuevo tiempo claro, que viene porque cumplimos 25 uh -huh, años radio vida es. comenzó en 1996, y estamos a 2021, además fue un 6 de febrero, imagínate, entonces 25 años y hemos dicho, ya no podemos seguir diciendo Radio Vida o Radio Televisión Vida, porque uh -huh. es que somos multicanal, somos más sí. que eso, Vida RTV Plus engloba radio, tele, app, web... Redes eh, sociales. ¿Qué mm. más? Sí, eh, plataformas. Podcasts, uh -huh. todo, todo. Y bajo ese paraguas, pues estamos, por ejemplo, ahora mismo en nuestros estudios de televisión Vida, pero el audio saliendo en Radio Vida y puedes en YouTube acceder luego a este contenido. Estamos emitiendo en vivo en YouTube también. Claro, por supuesto. Y bueno, esta aparte de, de esto queremos presentar y bueno, voy a pedirle a Steven ya de, para iniciar eh, el programa eh, que nos pueda pinchar ahí la. La doble pantalla y vamos a, a presentar primero pues lo que es la, la app de Radio Televisión Vida. Sí. No, voy a nuestra Radio Televisión Vida, sino sería Vida RTV Plus. Sí. Hasta que poco a poco nos hagamos con, el, ¿verdad? con bueno, el. Pero si estamos en Televisión Vida, podemos decir Televisión Vida, por ejemplo. Claro, la Televisión Vida. Problema. Pero claro, y los que nos escuchan, que son Radio Vida. Radio Vida. De toda la vida. Bueno, vida, vida RTV, ya está. Vida RTV el plus es por eso, por las redes y por tantas otras cosas, pero. Lo engloba todo. Lo engloba todo. Así que bueno, eh, estamos eh, ahí, como pueden ver ya, Steven en sus pantallas eh, nos está mostrando cómo entrar en la app que se llama Vida RTV Plus. Muy bien. Con. Eh, Vida RTV Plus, eh, quería que me, me dijeran, Juan Carlos, tú lo que lo sabes. Sí. Plus con más o plus con. con, con, letra, con no, letra, ¿no? Con letra. Con más, ¿no? Uh -huh. Que hay confusión ahí, a veces hay caracteres que no uh -huh. el buscador no va a reconocer bien, en cambio pues sí. con letra, vida rtv plus con letra... Lo primero que encontramos es televisión vida, luego, luego a radio vida radio vida, Muy bien. a televisión, perdón, altar, de 7, altar 724, radio, lo que sería radio, la, la música. Y luego la televisión altar 724, que es sí. todo videoclips de adoración y Muy canciones bien. de adoración. Para poder ofrendar también abajo en contenidos, abajo del todo. Sí. Eh, no sé si Steven puedes pinchar ahí con tu ratón, ahí se uh -huh. puede ver. Bueno, en recursos, pro ¿no? Programación, radio, programación, televisión, uh -huh. mensajes de audio, mensajes sí. de televisión programas de radio, programas de televisión. Y pinchas y a lo mejor dentro pues están tus programas favoritos. Sí, sí. Y puedes ver pues los, el histórico, ¿no? Uh -huh. Por así decirlo, es como una lista de redifusión. Mira, ahí tenemos naturalmente y punto, tenemos eh, pues cosas de ayer y hoy. Más vida sí. y, y otros programas que tenemos desde Águilas también, desde Granada. Todos los programas están ahí. Perfecto. O sea que la app está muy completa y también estamos activando uh -huh. también para poder ofrendar a través de la app y también tener un chat. Bueno, de poder ofrendar a través de la app siempre se ha siempre podido. Siempre ha podido. Uh -huh. Sí, pero como más asequible. Okay. Y también eh, el tema de. Un chat. Un chat. Un Eso. chat para hablar con. Directamente con... tú sí. puedes hablar. A través de la app con nosotros, ¿no? Uh -huh. Podemos chatear, muy Exacto, bien. exacto. Y bueno, eh, la verdad que está muy interesante. Eh, y la web, y la web. La web, la web es... Eh, triple... Puedes buscar con dos dominios, vidartv.com o bien vidartvplus.com Punto com. O sea, esos dos dominios te uh -huh. llevarían a nuestra web. A nuestra web, sí, efectivamente. No sé si Steven la tienes ya ahí para, para poder entrar a la web y hacer también esta doble pantalla para los que nos están viendo en televisión, para los que nos están escuchando en radio, simplemente estamos dando algunas explicaciones. Ya no tenemos nuestro logo con RTV, sino con Vida Plus. Es rojito, para los que, que no algunos lo ven. dicen, Yo resumo, Vida Plus, pues estupendo. Vida como Plus, quieras. ok. Muy bien, más vida. Más vida, vida plus y todas esas cosas. Eh, concepto ya lo explicamos ayer en la inauguración, ¿no? sí. que era un poco pues, el hecho de que ya no estamos en una sola. Multicanal, somos. Exacto. Ahora un medio del siglo XXI, ¿no? con, con mucha con, con mucha oferta en todo lo que. Ahora me acabo de enterar que estamos en Spotify y no lo sabía con las predicaciones nuestras, Fíjate. con los mensajes nuestros. Y puedes estar eh, siguiéndonos con en Instagram y, y al mismo tiempo, mientras que estás vi viendo lo que publicamos en Instagram, escuchando un podcast de un programa o de una, una predicación, en fin, pues eh, tener en tu tele puesta la app o, o la campanita de, de YouTube para que te avise cuando hay novedades. La verdad Así. que estamos en una era que tenemos que espabilar. Los que estamos un poco más arcaicos, yo estoy aprendiendo todos los términos, sí. estoy intentando ponerme al día. Sé que no es. Mi fuerte, pero bueno, intento nutrirme, alimentarme. Sí. Y, y esto está siendo un medio de comunicación en estos tiempos de pandemia que muchos ministerios están tomando. Mm. Y que nosotros no podemos quedarnos atrás. ¿no? La idea es que, por ejemplo, a, a, antes había un público mucho más cautivo. Eh, si tú querías ir, por ejemplo, a comprar una tienda, ¿y ibas a una tienda física. Uh -huh. normalmente una tienda física. Si tú querías ver una televisión, tenía a lo mejor una oferta limitada y en tu televisión la sintonizabas o escuchar una radio, pero ahora es, está empoderado el, el, uh -huh. el, el oyente, el consumidor, uh -huh. el usuario, y ahora puedes ir a una tienda virtualmente, a acceder por las redes, acceder por la web, acceder por eh, vídeos que sacan en, en YouTube, hablando de tiendas, pero hablando de medios de comunicación, yo elijo cómo ver. Ayer, por ejemplo, estábamos eh, interesados en... En la 2, en un documental, ¿vale? Y, 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 y... y lo pudimos verlo por televisión lo, a la carta. Por televisión a la carta. Y pudimos ver todos los capítulos. Uh -huh. Tú dices, no, hay que esperar al miércoles que viene a que te lo echen. Y no, realmente estaba ahí en, claro. en televisión a la carta, el último de los, de sí, los, sí, sí. De los programas. Que nos de... gustó a nosotros, es el de, de la ingeniería romana. Ingeniería joder. romana, sí. Qué es. chulo. Muy chulo. Y no es como antes, que era el Canal Plus, ¿te acuerdas con la antena? Quien tenía el Plus, tenía, tenía la vida, ¿no? Tenía, era el rey del barrio, ¿no? El quien podía ver los partidos. ¿Quién no ha visto? Quién no ha visto de la ¿Partidos? clase clase baja obrera eh, en la que me incluyo? Quién no ha visto partidos radiados y con la nieve con el, la plus. señal eh, ah, que no estaba descodificada estaba codificada entonces tú te imaginabas que el, a un que... metiendo un gol <laughs> Esa sombra que se movía era la de butragueño. Eso. La verdad que sí. Y ahí tenemos, mira, la web. Ahí mm. está Steven Qué ayudándonos. La web. Gracias, A ver, ¿puedes, ¿puedes bajar desde abajo otra, otra vez desde arriba? Por sí, favor, se que estábamos despistados. Que sube muy bien. Ahí está. O sea, que comienza con la nueva imagen. Las capas indican que, pues que, que, que somos un medio multicanal. A ver, Steven, uh -huh. seguimos. Muy bien. Tenemos que contarlo para la audiencia y la radio. Ahí es para ver televisión. Comienza con también. televisión. Bueno, el, el, el banner es de estos que van pasando. Así, muy, muy bien. bien, radio. Y tú puedes seleccionar ahí lo que quieres, ¿no? Exacto. Vas dejando PDA, que pase APP, la app. Muy bien. YouTube. YouTube. Te va mandando. Y además tienes una botonera para si tú quieres en vivo eh, uh -huh. ver el, un programa, el programa, la programación en vivo o escuchar la radio. Y también hay una modalidad para, o sea, eh, web eh, móvil, ¿vale? Sí, que es sí. una web que se adapta. ¿verdad? Que se adapta. Es una uh -huh. web que se adapta a tu smartphone, así que no te limita. Esa ahí hay una descripción. Hay que quitarla, ¿no? Esa imagen sí, hay que quitarla. Eh, <laughs> ya, ya la quitaremos. También, eh, conócenos quiénes somos. No sé si ha podido aparecer ya con las fotos colgadas. También el equipo de Radio Televisión ah, Vida. Va, un poco más abajo. Bueno, ahí están los programas. Ah, ¿Ya? incluso si alguien quiere dar una ofrenda. Uh -huh. Muy bien, ahí hay lo último publicado en YouTube. Y un poco más abajo creo que está el equipo de Radio y Televisión Vida. Ahí, ahí está. están Conoce las caras sí. de Vida RTV. Muy ahí bien. estamos. Que sabes tú ahí también, con unas gaficas? ahí. Con unas ahí súper administrativa. Administrativa. <laughs> Vida VidaRTV.com, la APP, la puedes también buscar, la puedes también. Ahora, ¿cómo buscamos la APP? Eh, radio Televisión Vida o no. Vida, RTV? Vida RTV? Ya la buscamos así, ¿vale? Sí. Perfecto. Sí. Todo eso ya hemos intentado, porque a veces uno, conforme van, van llegando avances y, mm. y plataformas y, sí, sí. y todo va avanzando, eh, yo me acuerdo cuando solamente éramos Facebook, entonces hablábamos de radio-bajo, televisión-bajo, vida. Sí. Ahora ya somos todo lo mismo. Muy para bien. todas las redes sociales, Exacto. Vida RTV plus. plus, escrito en el Plus, no es un más, aunque Plus es, es más en francés y en latín. Y, pero eh, es el más no ahí es Perfect. nuestro nombre para todas las plataformas porque como como te digo esto ha sido un poco ir a trompicones no en un lado podíamos vida de RTV mm, en, en la, el otro lado RT vida mm. en otro lado radio televisión vida y ahora como realmente todo es lo mismo Exacto. pero abarca hay que a, adaptarse Exacto. y hay que a, reinventarse muy bien, muy bien. Que, que todo nos lleve a lo mismo, porque son medios que están uh -huh. conectados y tiene que, que, que ser una misma presencia en, en, en Internet o en abierto. y Pero en definitiva, transmitiendo vida, transmitiendo el amor de, de Jesús, llenando hogares y corazones de Cristo Jesús, que es lo que más necesitamos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno. Así vamos a seguir presentando poquito a poquito, Vanessa. Así. Mañana, es. mañana a las 10 de la mañana tenemos a los jóvenes presentando las redes y también al 724, tanto para televisión como para radio. radio. Muy bien. En tu app, en la web, igual está todo. El contenido está ahí ya, uh -huh. pero vamos a remodelar también las canciones, los videoclips, vamos a hacer una, una mejora. Claro. Y cada tanto tiempo, la verdad que... A los que escuchan mucho alta taxi 24 dicen, oye, ya cambiarme un poquito ya las canciones, porque no, aunque no. son a veces muchas, pero por lo que sea, aunque eso es un algoritmo, pero parece como que ya nos cansamos de oírla. No, como que tienen favoritas el sí. algoritmo. <laughs> el algoritmo tiene favoritas, sí. Muy bien, muy bien. Pues eh, tenemos un tema apasionante, como siempre, aquí en Cosas de ayer y hoy. No sé si quieres añadir más sobre no, la presentación. Ya está. No, muchas gracias. Eh, porque nos queda media horita para, para hablar sobre, queremos hablar... Este es el título: medio lleno o medio vacío. Uh -huh. Medio lleno o medio vacío. Y uno puede pensar en el vaso, claro que sí, en, en, en cómo vemos las cosas, si medio llenas o medio vacías. Pero la realidad es la siguiente: que el vaso está medio. Así es. Medio lleno o medio vacío. Interpreta lo como quieras, pero el vaso está medias. Y en cambio, el Señor quiere que seamos vasos llenos. Vasos llenos de, de qué? Del Espíritu Santo. Y dice aquí, en Hechos capítulo 2, 38 y 39, que Pedro les dijo, arrepentíos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa, atención, es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Entonces tengamos en cuenta que en Hechos 2 habían sido llenos del Espíritu Santo y Pedro dice, esto es para todos. Pero Juan Carlos, un momento. Párate, que vas con la quinta puesta. <laughs> con todos los motores con, encendidos. Con todos los motores encendidos, una cosica. Para la gente que está viéndonos y no sabe sí, de qué vamos, sí. ¿esto qué es? Eh, un, un breve resumen, pues la gente que no es cristiana, eso, que de repente ha bien. conectado con nosotros y dice, mm -hmm. ¿esto qué es? Bueno, es... ¿A, esto, ¿a qué te refieres con esto? Que <laughs> ¿esto exactamente? El Espíritu Santo, que es ah, el Espíritu bueno. Santo. <laughs> muy bien. Y lleno, bueno, y luego ya lleno del Espíritu Santo. Es, claro. Estamos hablando de un nivel pro. Perfecto, bueno, eh, en Génesis, no hay broma. <laughs> Abran su Biblia, no, no tienen Biblia. No, no, lo que queremos es eh, llenarnos del Señor. Es uh -huh. que Dios, ahora, esta es la gloria del nuevo pacto, que no solamente está con nosotros, porque es un Dios con nosotros, Emmanuel es uno de sus nombres, Dios con nosotros, Shama es otro en, en hebreo, eh, Dios que está, está con nosotros, está presente. Es que Dios quiere vivir en ti, en mí. Entonces, nosotros... Sabemos que está la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre que está en el trono, a la diestra está el Hijo, pero el Espíritu Santo es el, el que está obrando. No, es, no, es, no se ve, aunque vemos a Dios en todo lo que Él ha creado, pero no se ve y se toca como en los días de Jesús. Sin embargo, es porque es Espíritu. Sin embargo, lo bueno es que ahora, en el tiempo del Espíritu Santo, Él puede estar en todo lugar y estar en cada uno de los Hijos y estar obrando. Pero también Él quiere vivir en nosotros y le, le dejamos y le abrimos la puerta y llenar. No solamente estar, sino que quiere llenar. No es algo que se ve naturalmente. Uh -huh. es, es Dios en nosotros. Se es hizo como... visible cuando bajó. Como que una para paloma. los que no creen en la Trinidad, fíjate uh -huh. ese momento, Vanessa. El Padre dijo: Este es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento. Y luego el Hijo estaba bautizándose uh -huh. y el Espíritu Santo bajó en una paloma. Ahí está, uh -huh. es un momento. Importante porque está revelándose en la tierra la Trinidad, uh -huh. ni más ni menos que en el bautismo de Jesús. Entonces bajó en una forma de paloma y, uh -huh. y vino para eh, llenar sí. y, y estar sobre Jesús. Sí. Pero ahora, ¿por qué? Porque uno diría que sea más fácil un Dios que lo veo y lo toco. Uh -huh. Y ya estuvo 33 años un Dios que se veía y que se tocaba. Además de que él ha tenido otras, muchas revelaciones en el Antiguo Testamento y aún en, Jesús se ha presentado. A Pablo después de resucitar, y, y hay personas que han tenido encuentros con Jesús así. Pero lo bueno de este tiempo, Vane, es que eh, al, es, al ser espíritu, Él puede estar presente, aunque no lo veamos, con nosotros aquí ahora en este programa y con cualquier persona alrededor del mundo. Y llenarnos a todos. Es un Dios que no se da un poquito a ti, un poquito a mí, un poquito al otro, sino que se da por completo y nos llena a todos, se da en plenitud. ¿Por qué? Porque estamos en este tiempo. Del espíritu, la dimensión que no se ve, pero oye, sí se siente, ¿eh? no se ve, pero por ejemplo en Hechos 2, cuando llenó a los discípulos, dice que fue como un, un viento. viento. Claro, pero, ahí eso quiere decir, te quería comentar y también aclarar un poco, ¿no? Como que el Espíritu Santo a veces es como una suave brisa, como un viento, como el aire que entra por nuestros pulmones, ya no lo vemos, pero está ahí. Sí. Y así es, eh, hay los sentimientos y las emociones, el amor, el odio, el rencor, todas esas cosas no se ven, pero existen o no existen mm, y mueven claro. al ser humano. Al igualmente, igual, de igual manera, eh, Dios es un Dios que existe, a veces no lo vemos, precisamente en este tiempo no lo podemos ver como vimos a Jesús sobre la tierra o como la fuerza del Padre se veía en el Antiguo Testamento, en el principio de los tiempos, pero sí podemos sentir eh, la presencia del Espíritu Santo. Eh, para los que somos perceptivos de las cosas de, del cielo, de las cosas de, divinas, ¿no? Sí. Y, y animamos a todos a que busquen a Dios de una forma mm, especial, no pasajera. Sí que creer en Dios está bien, pero Dios tiene mucho más para darnos. Cuando Jesús ascendió al cielo dijo y no os dejaré solos, os dejaré al Consolador, a, al Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Y es algo que creo que tenemos que, que entender los cristianos de a pie, sí. aquellos de igual, de que religión seas, pero hay algo más que Dios quiere darte, hay algo más que Dios quiere enseñarte y no podemos depender solamente de lo que vemos o tocamos. Hay algo más. Mm. Hay algo más porque, Juan Carlos, eh, hay cosas que son muy importantes que ni se tocan ni se ven. Así es. Y, y que son las que mueven los buenos sentimientos, los malos mm. sentimientos, mueven este mundo. Claro que sí. Y, y las ideas. Y las ideas, exactamente. Entonces, eh, a veces queremos ser tan pragmáticos que no nos damos cuenta de lo que está a nuestro alrededor. Y precisamente eh, los cristianos tenemos que ser gente que, que cree en ese Dios, que es un Dios trino, que es un Dios, como decías tú, eh, que es espíritu, que es vida, y que este es para este tiempo. Así es. Y que no es para cuando Jesús estaba en la tierra, ni siquiera para hace más de dos mil años. Es para este tiempo. Mm. Y entonces ahí tenemos que, que experimentarlo y disfrutarlo. Y es, hablando de eso, mm. es porque viene el tema de hoy, ¿no? Sí. La llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es como que el Espíritu Santo está, pero de repente nosotros somos morada de Dios. Así. Es. Somos templo del Espíritu Santo. Y, y él es un Dios que le encanta llenar todo. Uh -huh. De hecho, se le llama así el Dios que lo llena todo en todos. Entonces eh, ese es el Dios que, que no quiere estar a medias. A veces no te cansas de, de estar medio lleno, medio vacío, pero en definitiva a medias. Uh -huh. Porque hay cristianos que dicen: No, estoy, me, me siento mejor. Y otros sí. me siento, He tenido un día bueno. Me, me siento peor, pero no acaban de vivir en esa dimensión de llenura y de plenitud que Dios dice aquí. Hemos leído, Pedro dijo que esto es para todos. La promesa es el don del Espíritu Santo, es para los que están cerca y lejos, para todos los que el Señor llame, los que somos hijos de Dios. Entonces, como es un regalo, hay que, hay que decir que está ahí disponible y, y se puede tomar por la fe y que el Señor quiere llenarnos, quiere llevarnos a, a no seguir a medias, sino seguir en una, en una llenura del Espíritu Santo. Sí, hombre, cada, el Espíritu Santo es un caballero. Él no, no sí. te va a llenar de repente como una posesión. A veces vemos películas de miedo y mm. vemos a los espíritus moviéndose de una forma desordenada y terrible, ¿no? Que hace que la gente sí, haga sí, cosas sí. que no quiere hacer o como la niña de esos con la... ¿no? y tantas las películas que, que me sorprende porque hay tanto ateísmo pero a la gente le encantan las películas de miedo sí, y ahí hay manifestaciones espirituales fuertes, fuertes, pero no del reino de la luz sino del reino de las tinieblas. Entonces, eh, eh, o sea, no queremos creer en nada más allá pero nos llama mucho la atención porque hay una necesidad en el hombre de buscar lo eterno, ¿no? Vaya, y hay cosas inexplicables, pero explicables para nosotros ahora. Yo, por ejemplo, recuerdo esa saga, Diabólicamente Ungida, Ungida Diabólicamente. ¿Sí? ¿Cuál? O como decía nuestro pastor dame Ungida a la Diabólica Potencia. <risa> <risa> es que no quiero hacer publicidad, pero ¿te acuerdas de Postergaze? Sí. Uf, esa tiene un componente... Yo que nunca he visto películas de miedo porque mi Vanessa, padre nunca me dejó ver películas no de miedo. la cuna de oro. Yo no, yo, yo vengo <laughs> yo no. del mundo mundial. Entonces, ¿qué pasa? Que yo... Me dejaba la puerta, porque la puerta de meditación daba al comedor. Uh -huh. Y entonces mi hermana y yo, mis padres nos acostaban y se ponían a ver películas de terror. Uh -huh. ¿Eh? Si están viendo mis padres, pues se, se han arrepentido ya y el Señor les perdona. Y nosotros nos asomábamos el ojo y veíamos y ahí Freddy Krueger, todas esas que se todas pusieron de... Todas esas moda. Que sí, Paul que es, que es, y tal y luego... El Día de los Muertos Vivientes. Vanessa, ¿entonces qué pasa? ¿Que en el rodaje esa gente, había gente que moría, que sí, se enfermaba, que sí. se quedaba loca, tocada? Existe lo espiritual. Hay, y, quien no lo quiera, y quien lo quiera que, negar... Que que, que que tienen una maldición. No, porque han abierto una puerta al, al mundo. Si no que digan hay que Jiménez, ¿no? De cuarto de milenio, ¿no? Que sí. ve, cada él, cosa. él investiga, ¿no? Él investiga, de... dice que pasa algo. Esto. Si no son los ovnis quienes <laughs> qué está pasando aquí. Pues yo te lo digo, Inker, que es... hay un mundo espiritual que claro, es una realidad y total. que se manifiesta y que Dios, que es del reino de la luz, del reino de la verdad, del amor, el, que... el primero y el creador, el él único. No posee, ¿eh? él, no... él no posee. Él es un caballero. Él a veces nos manda señales. Señales. No estoy hablando de señales como esa de señales, esa película también que se llamaba Señales. No. Eh, eh, es un Dios que, que a veces pues eh, es como que encuentros casuales. Y es que esa es casualidad. Eso. Pero a veces es un Dios buscándonos. Ah, es un sí. Dios que nos busca. y Dice que él busca a sus ovejas. Él es. Me gusta esa palabra. Intencional. Uh -huh. En buscarnos, salvarnos y querernos llenar. Uh -huh. Pero nosotros tenemos que ser intencionales en buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque uh -huh. fíjate, Jesús les dice: no empiecen la misión. Tenéis que ir a Jerusalén, al aposento y esperar. Pero era una búsqueda, era esperando y, y buscando. Era una ah, espera activa, era uh -huh. una búsqueda de que seréis llenos del Espíritu Santo y, 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 y vendrá el Espíritu Santo y, y recibiréis poder. Sí. Con la llenura del Espíritu Santo recibiréis el dínamo de Dios, el poder de Dios, y me, entonces me seréis testigos. Entonces comenzáis el ministerio. Entonces, a, a continuación, ya el resto de la historia de, lo, de la iglesia, los hijos de Dios están buscando intencionalmente la llenura del Espíritu Santo. Lo primero que dice Pedro: eh, Esto no es solo para nosotros. Esto que claro. nos ha pasado, esto es para todos. Uh -huh. Solamente que Él es santo, no va a venir a una casa sucia. Uh -huh. Él es. Un Dios Santo no va a venir a un, a un templo si nosotros fuésemos un vaso sucio, un templo sucio. Uh -huh. Por eso dice: arrepentíos y bautizaos primero. Primero hay que santificarse. Y entonces, si creéis, el don, el regalo es para vosotros. La palabra don es regalo. Así. La verdad que eh, es algo que Dios quiere, quiere derramar sobre nosotros, nos quiere bendecir. Mm, es como, como, como si tú dices: bueno, es que está empoderado de, 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 un, de un ideal, empoderado de, de feminismo, empoderado sí. de, 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 yo que sé, de ideas eh, sociales, positivas. De, positivas de, pero cuando el Espíritu Santo viene, él, 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 es el, él es la fuerza de Dios. Y eso es algo que, que, que no podemos comparar con cualquier otra cosa. Es que, es que eh, igual que todos las es como la paella, esto... Te la tienes que comer tú ahí esa pedallica. Con poco arroz. Fina, una capa de arroz mm. con su romero, su tomillo. Su... Mm. Mm. Bueno, te lo puedo describir, pero te la tienes que comer. Claro. Y esto con el Espíritu Santo es igual. Claro. Hay cosas, hay cosas que son muy bonitas, ¿no? Eh, realmente el hombre necesita eh, ser lleno del Espíritu Santo para, para muchas cosas, pero más si somos espirituales, si somos gente espiritual. Sí. Y cuidado, no estamos hablando de una potencia, de una persona. Uh -huh. De un amigo, uh -huh. pero un amigo que es Dios y por lo tanto te llena de potencia y de uh -huh. ánimo para vivir, uh -huh. y se le llama el Paracleto. Hay, de... hay gente en la, en la, en la Biblia, en la, el tiempo de, de los apóstoles, de, de cuando que querían el poder de Dios para algo personal, para, uh -huh. para porque claro, es llamativo. ¿Te acuerdas de Simón el Mago? Simón el Mago, por ejemplo, ese era uno de ellos. Y querían comprar el favor, el, el don de Dios, ¿no? Y es un regalo que Dios da, pero también Dios lo derrama en corazones que, que realmente él están necesitados y buscan de él. Qué paradoja que él vio que los, eh, que los apóstoles ponían las manos uh -huh. y la gente era llena del Espíritu Santo uh -huh. y él quería tener ese, ese don o esa facultad, ¿no? esa capacidad de que la gente le buscase a él y pusiese las manos y fueran llenas del Espíritu Santo y hablaran lenguas y todo eso. Y él no estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, él claro. quería dar, dar lo que no, si tenía. no tenía. Y eso nos pasa mucho en la iglesia, Juan Carlos. Madre mía. Que a veces queremos dar algo que no tenemos. Y a veces suena hueco. Suena hueco y dice: y Perezca tu plata contigo, le dijo, no sé si fue Pedro. Sí. Que perezca tu plata contigo. Y es así, porque es que a veces queremos dar algo los cristianos que no tenemos. Sí. Mm. Y si queremos dar algo de verdad del cielo que impacte vidas y que llegue a aportar lo que cada, la sociedad necesita, es algo del cielo. Mira, lo del cielo es fresco. Lo del cielo tiene la fecha para este tiempo. No es caduco. Así es. Sin embargo, yo a veces puedo tender a hacer caduca, a mi imagen de Dios, a que sea siempre la misma y repetirla y llevarla y traerla de una manera que, 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 que al final de cuentas lo que nos lleva es a traer religión. Entonces Dios quiere traer algo fresco. Yo no voy a tener nada para dar en la iglesia o a mi, a mi, a, mis, a mis compañeros sí, sí, sí. si yo no lo tengo primero, si no lo experimento primero. ¿Qué voy a decir yo? ¿Y por qué no? Porque mira, él, él siguió a Felipe... Y también se bautizó, aparentemente se arrepintió. Todo el mundo estaba siendo bautizado y lleno del Espíritu Santo. Y él no. Porque lo de Dios no se puede imitar. Claro. Tiene, o, o sea, o es algo auténtico. Uh -huh. Tú puedes fingir un bautismo. Sí. Porque es algo físico bajar a unas aguas. Y La nosotros conversión. hemos visto eso muchas sí, veces. Sí, claro. Tú puedes fingir un arrepentimiento. Pero que te llene el Espíritu Santo, eso no se puede fingir. Bueno, se puede fingir. Pero que pase de verdad no pasa. No, no pasa. llenará o sea... un demonio lo que sea, pero el Espíritu no, Santo. Tú no, tú te sugestionas, porque hay mucha sugestión también. Claro. ¿Por qué no lo llena el Espíritu Santo a, a, a Simón? Porque le dice Pedro: estás en hiel, estás en, 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 eh, en, en ambición, en una cadena de, 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 de amargura. O sea, tú quieres comprar el don de Dios con dinero, perezca es que tu plata contigo. O sea, estaba lleno, en definitiva, de sus. Ambiciones. Y, sí. y, de, y, de, y, de, y de hiel, dice, amargura y de cosas malas. ¿Y cómo va a venir el Señor entonces a, a morar con un hombre que no se ha arrepentido de verdad? Entonces, lo primero para ser de verdad bautizados, llenos del Espíritu Santo, es que tenemos que sacar de nuestra vida el pecado. Sí, eso es importante. Eh, no ser sé santos, porque nadie es santísimo hasta claro. que no estemos en la presencia del Señor, pero sí que el arrepentimiento y el reconocimiento de que le necesitamos, ese clamor, ese. Ese mirarnos a nosotros mismos, ese decir, bueno, ayúdanos, Señor, te necesito, eh, te pido perdón si te, te he fallado en algo. Eso tiene que estar para que el Espíritu Santo sí. diga. Sincero, algo sí. sincero. Sí, yo, yo creo que hay algo que trae el cielo a la tierra y, y son los corazones de verdad necesitados, quebrantados, mm. que tienen una necesidad de Dios total. Totalmente. Y esto, Vanessa, fíjate, me, me llama la atención que es para los niños también. Uh -huh. Juan el Bautista fue lleno en el vientre, en el vientre de, su madre. de su madre. Y para los jóvenes, porque la promesa de Joel, eh, que, que dicen, ¿esta gente que ha pasado con ellos? Hubo un estruendo uh -huh. y los escucharon hablando en lenguas. Uh -huh. ¿Qué ha pasado con ellos? Y Pedro lo explica, esto es lo que dijo Joel, en los postreos días, derramaré de mi espíritu. Eso está en eh, Hechos 2, 17 y 19. Perdón, Hechos 2, 38 y 39, Pedro les dijo... Eh, bueno, te he dado dos citas más, he hecho dos días, 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 días. <laughs> Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda, toda carne, carne y vuestros hijos, hijos y vuestras hijas, hijas profetizarán, profetizarán Y vuestros, vuestros jóvenes, jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré de mi espíritu. Entonces, claro, yo aquí te quería preguntar varias cosas que, que, que no, no tengo claras. Explícame un poco, vamos a ver. Eh, ser lleno del Espíritu Santo, se es lleno del Espíritu Santo aunque no tenga una manifestación del Espíritu Santo? O explíquenos esto porque hay mucha confusión ah, claro. en la iglesia. Vamos a ver. Si eres lleno del Espíritu Santo hay señales, hay uh -huh. manifestaciones. Uh -huh. ¿Cómo qué? Entonces hay mu muchas cosas que vemos en la palabra. Por ejemplo, el ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de amor, sí. porque Dios es amor. Uh -huh. Entonces una explosión de amor y eso lo vemos aquí. Que repente, como que la, ya no ves como antes veías a la gente, ¿no? Como que claro. hay un brote de, 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 de misericordia, ¿no? Y se acaban las, entre ellos las competencias, las divisiones, quién era el mayor, todo eso que había antes. Sí. Son llenos de amor, son llenos del Espíritu Santo. Y son llenos de amor unos por otros y amor por los perdidos y amor a tal punto que, que lo tienen todo en común. Esa es otra de las cosas que el ser lleno del Espíritu Santo significa que hay un desapego de lo material. Uh -huh. Porque el Espíritu Santo, cuidado con esto, el Espíritu Santo no solamente es para una emoción, él, cuando Él te llena quiere ser el rey. Quiere transformar. Quiere transformar. Entonces, quiere transformar. si el dinero es el rey o tu propia ambición es el rey, uh -huh. no te va a llenar el Espíritu Santo, que es lo que le pasaba a Simón, uh -huh. que era el rey de su corazón, era la ambición, era eh, quería tener a la gente a, a sus pies. Entonces, no podía ser lleno del Espíritu Santo. Si te llena el Espíritu Santo, el Rey es el Espíritu Santo. Y él, entonces, te pone carga por salvar a los hombres, por servir a los hombres, y vas a ver lo material solamente como un medio. O sea, no estamos hablando no solamente de manifestaciones del Espíritu Santo, no son solamente hablar en lenguas o tener. La interpretación de sueños, o palabra de profecía, o tantas otras cosas que nos habla Corintio de lo que son los dones del Espíritu Santo. No solamente, tú lo has dicho bien, no, no solamente, solamente, no lo, no lo reduzcamos uh -huh. a esto. Hay un poco de reduccionismo dentro de la iglesia evangélica, ¿no crees, Juan Hombre, Carlos? De esta y eso cosa? ha creado rechazo. Claro, porque cuando todo el rato es... Hemos visto algunos programas ¿no? en televisión Hoy, que no nos sí. sentimos identificados, Madre la mía. verdad que no mucho, porque... Es todo como el pentecostalismo. Yo el otro día estaba viendo algo, Vanessa, y, y era temble, sí, como no. que Dios estaba y la gente estaba temblando y por el suelo, ¿verdad? Haciendo como la croqueta. Haciendo la croqueta y eso era... Entonces... Que no es que no te pueda pasar pasa, en algún momento, pasa, pero. Pero de ahí a presumir de ello, a ponerlo como tu carta de presentación, eh, es, es tan superficial. Es tan... Por favor, creo que, que eso lo hace Dios, lo puede hacer Dios que te, te llene y te, y te caigas o o hay un temblor o lo que sea, pero es lo de menos, si pasa tú tranquilo, pero es lo de menos, lo que lo importante es cómo te cambia el Señor. Exactamente, los <laughs> encuentros con el Jesús y con el Espíritu Santo no nos pueden dejar igual. Ese, ese es la, 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 el tema. Si, si Él nos llena y está en nosotros y con nosotros... Eh, tiene que notarse en nuestra forma de vivir. No podemos sí. pecar y, y quedarnos sí, tan a gusto. No, no, pues, tiene que haber un, un remordimiento. Yo creo un, que una de las cosas un, no, del, no bautismo del Espíritu Santo es un bautismo de temor de Dios. Exacto. ¿no? Uh -huh. Como que aborreces el pecado, como que el Espíritu Santo mismo te, te hace sentir lo que siente su corazón. Te identifica con sí. su, Y su, su corazón siente compasión, te lo, te, lo, te lo imparte. Tú sientes con el corazón de Dios asco por el pecado. Me gustaría por, por que compartieras pecado. eso que me contaste el otro día. ¡Uy, oh, buenísimo eso! Que lo de ser como Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, a ver, compártelo. Lo del espejo, ¿no? Sí. Sí, que es que lo escuché en un, en un vídeo de Vivir, de John Vivir, eh, que, que habla de que es, estaba veraneando y entonces. Y por la mañana iba a pasear a la playa, uh -huh. entonces. Eh, para hablar con el Señor, precisamente. Entonces se encuentra con alguien, eran las 6 de la mañana, se encuentra con alguien que también, yo, yo creo que según lo que inter, interpreté el vídeo, como que este no había dormido. Uh -huh. Como que venía de haber pasado la noche, pues sí, bebiendo y todo esto. Y, pero igual, se lo encuentra en la playa y este tenía ganas de hablar. Y, al ser norteamericano los dos, ¿y dónde eres tú y lo otro? Entonces, dice Vivir, dice, es muy simpático porque el hombre... Hablaba de los sitios de fiesta. De, de, que, de, su de, su lo, de que su mujer y su hija estaban en la habitación. Y su hija se habían quedado en la habitación, de lo sí. bien que lo estaba pasando. Decía palabrotas, palabras feas cada dos por tres. Y entonces y le dice: a qué te dedicas tú? Porque él era un broker, o un no sé qué. ¿Y a qué te dedicas tú? Dice John Viviere: Yo soy ministro <laughs> del Evangelio. ¡No me digas! Yo, este era de Nueva York, yo me congrego en Nueva York y mi pastor es una Está... pasada como predica de bien. Dice Beber, <laughs> dice. A partir de ese momento de decir ya no dijo palabras ya era cristiano de verdad ahora éramos hermanos en la fe. Sí. entonces él cuenta qué es lo que le pasó a él que se puso delante del espejo uh -huh. y, y entonces del ¿De espejo de un re, siervo de Dios exacto y, 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 se, y vio reflejado su pecado sí y entonces corrigió, su condición su condición... Y redujo, de que, eh, recondujo, calcula, recalculado, ruta ¿no? Ya, ya, decir <laughs> no palabrotas, <laughs> Ya, eh, hablo de temas cristianos. Sí, so, soy sí, tan, sí, sí, tan, sí, sí. tan siervo de Dios como tú. Dice, pero la realidad es que después de haber estado, es como el hombre que, es, dicen, Santiago es oidor y no hacedor. Uh -huh. Se va y se olvida de su eso. imagen y como que el que se mira delante de un espejo se va claro. y se olvida de su imagen él dice okay. que el que es oidor y, y no hacedor es como un oidor olvidadizo que se mira y se lo olvida uh -huh. entonces vuelve a salir lo que hay realmente en tu corazón pero entonces él lo usa para explicar me encantó porque lo usa para explicar el temor de Dios uh -huh. porque él dice ¿qué es el temor de Dios? es que tú sabes que el Señor está presente todo el tiempo entonces el espejo está siempre delante de ti así es, entonces, me encanta eso no, no es solo un domingo que voy a la iglesia y soy cristiano, o estoy un, con un amigo cristiano y soy cristiano, pero luego se me olvida, sino que tú estás todo el tiempo consciente de que vives en la luz de Dios, en la presencia de Dios, y que por lo tanto, eso no quiere decir que no eres débil. Y, Hombre, claro. Y, pero, pero sientes ese, oh, he fallado al Señor. No, ¿no? quiero fallar claro. al Señor. O sea, entonces vives no porque alguien te esté viendo, sino que en tu secreto. No porque sea. tus pastores te controlan en las claro. redes sociales lo controlamos, no es mentira, eh, pero sí que, que que dices tú, yo quiero vivir eh, como si Jesús estuviera en la otra parte del espejo y me estuviera Exacto. mirando, yo lo pudiera mirar cara a cara y él me pudiera mirar a mí claro. y no hay nada que esconder, ¿no? Eso por eso, la ocultación, lo oculto, lo, lo, que, lo que no se sale a la luz, todo eso eh, es y, como trabaja el, 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 el mundo de, de, de las tinieblas. Y volviendo a los temas medio lleno o medio vacío, yo creo que una mm. vida a medias es una vida intermitente también, uh -huh. es una vida así, que por unos momentos estoy delante de las cosas de Dios y entonces como que me. Cuido, pero otras, entonces luego se me olvida. Pero una vida de llenura del Espíritu Santo. Él siempre está. Él es mi amigo. Yo quiero que le esté a gusto en mi vida. Sí. Entonces, eso me, ese es el temor de Dios para mí. Es que tú lo tienes al Señor presente y, y, y sientes, cuando le falla al Señor, sientes un dolor y no quiere fallarle. Quieres agradar al Señor, quieres que le esté feliz. Porque es la persona que más amas. Así es. Como esa canción tan bonita dice, mm, eres por siempre bienvenido. Eh, muestra tu gloria, Ay, tu que dice Espíritu Santo. Yo me uní a ti, Señor. Eres imprescindible para mí. Mm. ¿Puede ser? No, es que has mezclado dos canciones, creo, querido. A ver, es, eh, querido. eres. eres... <laughs> o claro. yo que le canto, le meto eso. No pasa nada. Eres importante para mí. Sí. ayudadme ayudadme salid en mi, en mi ayuda a los adorados. <laughs> es, que tú sabes las letras es que se bien. me ha ido ahora mismo. Eh, Eres pues, siempre bienvenido. Eh... Muestra tu gloria y tu bondad, Espíritu Santo. Sí. Eres, eres importante para mí, creo que dice, ¿no? Importante para mí. Eres importante para mí. Vamos a dejarlo que lo dice, ¿vale? Aunque no lo sé si lo dice. Pero yo entonces le digo a la iglesia a veces que digan que es imprescindible para ah, mí. Ah, imprescindible. Vamos a dejarlo en imprescindible. Claro, es que Marco Brunet se equivocó en la letra. Exacto, estaba en el Espíritu, en el Día del Señor. No, es importante para mí. Imprescindible, importante, mm, necesario. Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarlo todo en todos. Claro. Eh, y solo que Dios no es un Dios eh, que llena y pega patadas a las puertas de tu casa, sino que Él llama. Y no solamente para la salvación, sino también para la llenura, yo creo, uh -huh. Juan Carlos, que, que es algo que él quiere llenar, pero a veces es como... Eh, estaba viendo el otro día en, en la tele un, unas olas de unos... Han habido terremotos, tú sabes, en el Pacífico. Han habido terremotos... Se había lo de Granada, pero en el Pacífico... Sí, han habido... Bueno, ayer hubo un terremoto en Australia de 7,7 en una de las islas de, del... Del Pacífico. No me digas. Sí, estaban en alerta de tsunami, bueno, un lío liado. Pero había, han habido movimientos de olas grandes y mm -hmm. por la zona de Japón y tal. Wow. Y, y entonces veía como un dique gigante se había levantado para la protección. Después sí. yo creo que de aquel tsunami famoso de, de, de mm. Fu, Fukushima o Fukushima, ¿te acuerdas? Fukushima era... ¿Sí? Fukushi, no, es Fukushima. Eh, de un, un tsunami que hubo. un tsunami? Sí, sí es creo así. que sí. De la... En 2000, hace mucho. Sí. 2000 y poco. Bueno, que hay una película... De lo imposible. De lo ¿no? imposible. Sí, sí, sí. Sí. no, no es de esa. Es de Pero la... hay, un ¿Hay tsunami? otro tsunami. Madre mía, estoy sembrada. Bueno, la, a donde voy es que el mar venía las olas gigantes, sí. entonces en esas rebalsas, en esas paredes, en esos, dique, en esos diques sí. Eh, empezaba a llegar las olas pero era como cuando algo muy contenido como que no se llenaba la tierra de agua Ajá. sino que esos diques contenían y las olas empezaban como a querer salir pero no podían salir sí. porque eran bastante altos mm. era como una protección contra tsunamis sí, sí. Y, y a veces somos así a ver ser lleno del Espíritu Santo no significa estar como te digo tirado por el suelo haciendo la croqueta ni dando vueltas como un torbellino. Es más que eso, o no tiene por qué ser eso. Eh, pero eh, a veces somos como, como no es algo que no controlamos, sí. eh, lo negamos. Y eso ocurre mucho dentro de algunas partes de la iglesia, donde como no es algo que no, no tenemos el control y ha habido tanto abuso, se controla y se, y se, se limita. Mm. Y ahí es donde eh, eh, yo creo que, que el Espíritu Santo se... No puede obrar como Él quiere obrar. Hay tres cosas que dicen. No resistáis al Espíritu. Uh -huh. Se puede resistir al Espíritu, sí. ser un, un dique de contención. Sí. Dos, no apaguéis al Espíritu. Sí. Se puede apagar al Espíritu. Totalmente. Porque Él es un fuego y, sí. y luego se puede entristecer al Espíritu. Así es. Las tres cosas, eso muestra que es una persona. Que no es una energía, como algunos dicen, una especie de fuerza, sino que es una persona. Y que si quieres estar lleno del Espíritu Santo, tienes que buscarlo intencionalmente, necesitarlo, anhelarlo, y tienes que también, Vanessa, el, 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 el cuidarlo y, y honrar. Porque eso no es una experiencia puntual. Es una experiencia que, que no, es, no es algo que pasó en el caso nuestro en el 95, 95 no creo más, que fuimos llenos del Espíritu. 96, sino que dice en Efesios 5, capítulo 5, seguid siendo llenos del Espíritu, del Santo. Espíritu Santo. Como que... Como, como que... Eso que hablábamos antes, ¿no? Como que siempre hay algo, pa, siempre hay pan, pan de la presencia, sí. siempre hay algo nuevo, ¿no? Algo que Dios te quiere hablar, algo que Él quiere mostrarte. Y es muy importante ser lleno del Espíritu Santo. Sí. No medio, sino llenos, plenos. Buscar salir de la mediocridad de estar a medias y, 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 y buscar la llenura del Espíritu Santo y entender dos cosas. Mira, quiero terminar diciendo dos cosas. Uno, para ser testigo, la palabra testigo también es mar, mar, de, marturón. marturón. De ahí viene la palabra mártir. Uh -huh. O sea, que en un principio todo el que era testigo de Jesús... Era un mártir. Sabía que podía ser mártir. O sea, o, o de ahí, por metonimia, acabó al mártir, uh -huh. llamando, al testigo llamándose mártir. Uh -huh. Entonces, ¿quién nos da esa resistencia? ¿Quién nos da esa fe que resiste? Capacidad de ser testigo y de, de, de esa convicción soport, es un peso, que, es, es, un el peso espíritu es el Espíritu Santo. Eh, a ver, una cosa es el Espíritu que ha sido vivificado en nosotros y otra cosa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, claro. quiere decir, vamos a ver. Cuando recibo a Cristo, tengo al Espíritu Santo. Sí, pero también mi, mi Espíritu que estaba muerto vive. Vive las dos cosas. Vive. Y, y entonces ¿Y la, es morada y de la Dios? comunión. Exactamente. Por mi espíritu, el Espíritu Santo vive dentro de mi Exacto. espíritu. O sea, que yo tengo un espíritu que mora dentro de mí, que está vivo, sí. y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ¿Dentro mí. Dentro de, de ese hombre nuevo. De esa mujer nuevo. nueva. Exactamente, esa es mi, mi naturaleza espiritual. Pero ¿por qué tenerlo reducido a un rinconcito? Él quiere llenar y goberna, movernos Y de los padres vida. son mo guiados, movidos por el espíritu. Uh -huh. No podemos andar en el espíritu y por medio del espíritu sí. o podemos andar en la carne sí, sí, sí. y con nuestra vieja naturaleza andante mm. podemos eh, eh, pensar por el espíritu podemos actuar por el espíritu totalmente podemos ser guiados por el espíritu y pero si solamente lo tenemos ahí y, y no, no no hacemos caso de él mm. pues entonces el espíritu Santo se va entristeciendo sí. entonces cada vez es como algo que se va no se va porque no se va porque siempre otro día vamos a hablar de la parábola del smartphone. Es como tener un smartphone y tú usarlo como un teléfono analógico. ¿Me uh -huh. entiendes? Que tiene tantas aplicaciones. Que tiene tantas funciones, utilizar. pero yo solo mando SMS y recibo llamadas. Y no estoy sacándole el, el provecho. Hay cristianos así, Vanessa, que tienen al Señor en su vida, pero tienen solo salvos y, y, y poco más. ¿no? Uh -huh. Y, y vienen al Señor, acuden cuando están con tristeza o un problema, pero es que. Hay mucho más que el Espíritu Santo. Entonces, lo otro que yo quiero decir, no solamente es que él te da esa capacidad de resistir, esa uh -huh. fe resistente, sino que en la iglesia primitiva estaban, lo tenían tan claro de que no podían servir sin el Espíritu Santo. O sea, se le da un protagonismo a la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, lo primero que hace, cae las escamas del ojo y ora por el ananías para que sea lleno el Espíritu Santo. Y entonces comienza. Y, y los de Éfeso eran 12 hombres, dice que Pablo les pone la mano, son llenos del Espíritu Santo. Son los hechos de los apóstoles, pero son los hechos de los apóstoles por medio de la mano del Espíritu Santo. Eso es. Entonces, hay en hechos, eh, los hechos de los apóstoles, ahí, eh, que es mi Biblia, es la tuya, hay toda una serie de acontecimientos que son hombres guiados por el Espíritu Santo. Así es, y usados por el, Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. Entonces, para resistir en estos días... Y servir a Dios en estos días. No podemos seguir a medio. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos provocar de alguna manera. No, Una búsqueda no conformarnos, ¿no? sino... Muy intencional. Amén. Muy Amén. bueno. ¿Y qué hemos dicho que para... Sí, esto puede ser para niños, jóvenes, ancianos. Sí. Para todo el mundo. Para todos. Medicina preventiva. Eso sí, para todos los que lo anhelan y el Señor te arrepientes, te... te, te... De alguna manera te limpia y viene el Espíritu Santo a vivir dentro de ti. Bueno, pues... Ni ¿Algún, medio libro, lleno, ni medio ah, vacío. ¿Algún libro que recomendarías para terminar, Juan Carlos, sí. eh, acerca de lo que es el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo? Ahí están los clásicos. Sí, Buenos es, días, Espíritu el, Santo. De Benihín, Buenos Benigín. días, Espíritu Santo. También Benihín tiene otro que se llama La Unción. Uh -huh. eh, en honor al Espíritu Santo lo escribió Cash Luna. También uh -huh. me han dicho que, no lo he leído, pero me han dicho que es muy bueno. Y yo creo que La vida en el Espíritu de nuestro pastor Juan Radamés habla uh -huh. mucho de esto, ¿no? Habla mucho del Espíritu, de la vida en el Espíritu uh -huh. y del de, de Espíritu Santo, ¿no? En, obrando en, en nuestra vida. Amén. Pues ya sabes que si quieres saber más del Espíritu Santo, ¿para ser lleno del Espíritu Santo, Juan Carlos, una oración sencilla? Es que dice que. No fuisteis llenos del Espíritu Santo por las obras de ley, sino con el, por el oír con fe. Uh -huh. Entonces, lo primero es lo que hoy ha pasado: que has oído que Dios tiene algo para uh -huh. ti, una vida de llenura, uh -huh. y que no es algo puntual, sino seguir siendo llenos, que es que siempre buscar la llenura. Vale. Y luego pedírselo al Señor. Pedírselo al Señor, que lo, es un don, entonces un don lo recibo. Si yo te doy un regalo a ti, no me lo quieras pagar, lo recibes y das gracias. Y así es. Con el Espíritu Santo. ¿Entonces okay. dónde estás ahí? ¿Por qué no le pides al Señor con nosotros? Claro y dice eso. gracias, Señor, gracias por el programa, gracias porque tú quieres vivir en mí, quieres llenarme. No, no voy a vivir a medias. Te pido hoy que me llenes. Perdona todos mis pecados. Creo en Jesús. Lo confieso como mi Salvador, mi Señor. Díselo. Espíritu Santo, bienvenido. Espíritu Santo, bienvenido. Llena mi vida. Llena mi vida. Quiero, más de ti. Quiero más de ti. Quiero vivir en tu llenura. Vivir en tu llenura. Gracias por ser mi amigo. Gracias. Quiero conocerte en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Amén. 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 aleluya, Amén. aleluya. Amén. Aleluya. Y, y claro, va a haber una manifestación también de las lenguas espirituales. Eso nos asusta un poco, ¿no? Los que la primera sí. vez Otro, que día, escucha, hablamos otro del, día hablamos de las lenguas, pero va a haber una manifestación, poco a poco es como hablar en tu idioma del espíritu. Uh -huh. Y va a haber también una manifestación muy importante, como antes decíamos, del amor y de lo extraordinario, de hacer cosas que antes no quizás en tu fuerza las haces de una, de una manera, pero con el espíritu, con la unción del espíritu las vas a hacer. De otra manera. Bueno, pues gracias por la atención. Y Vanessa, volvemos Dios mediante la semana que viene. ¿Tu último programa? Que sería mi último programa, antes de irme Dios mediante a Bolivia. Uh -huh. Ya he hablado con Luis Arce, el presidente de Bolivia, y me ha dicho que sí, que no hay ningún problema, ah, que bueno. me reciben. me reciben, entonces. <laughs> es importante. Un abrazo bueno, para todos. Un abrazo a todos. Ya saben que seguimos aquí todos los jueves. Y en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita. ¿Qué más? Eh, Busca podcast. nuestra app, descárgate tu, la app de Vida RTV Plus en tu teléfono, en tu smartphone. Tennos de preferido también ahí en, en tus webs. Y mañana hablaremos de las redes sociales para Radio Televisión Vida y también hablaremos para, para Alta 724. Qué bueno, Alta 724, me encanta. Uh -huh. Pues nada más, hasta pronto, un abrazo. Hasta pronto.